la Catedral de Notre Dame de París celebró una misa en honor a la Virgen de Guadalupe, que tiene una capilla en el célebre templo de la capital francesa, en la que se pidió por los derechos de los pueblos originarios de México. La lectura de la Eucaristía se celebró en español y francés. Fue dirigida por el rector de Notre Dame, Patrice Chauvet, y tres sacerdotes mexicanos. La misa, a la que asistieron numerosos mexicanos, pero también franceses, peruanos, guatemaltecos y españoles, entre otros, comenzó con un grupo de mariachis tocando las mañanitas, en un lateral del altar de la catedral, y concluyó con un Ave María. Por primera vez en años, y pese al fuerte frío reinante en la noche parisina, el grupo de mariachis que amenizó la misa salió a cantar al atrio de Notre Dame canciones típicamente mexicanas como El Rey o El Mariachi Loco ante los pórticos históricos del templo. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.